ya deberíais de ir poniendo un poco nervioso, ¿eh? Porque falta muy poquito para que este bonito pueblo se encienda. Bueno, como decía, falta muy poquito para tener este bonito pueblo alumbrado y ahora vamos a hacerlo con energía, ¿vale? Un rock navideño. Y mira esta niña cómo está. ¿Estáis listos? Yeah.
Bueno, como decía, quedaba muy poquito. Nos despedimos con esta canción, ¿vale? Así que de verdad, daros las gracias por la parte que nos toca, ¿vale? Y desearos a todos un feliz año nuevo. Que por favor desaparezca todo lo malo que hay en el aire. Podamos disfrutar de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestras fiestas. Estoy segura, le voy a dar el recado a los Reyes Magos y a Papá Noel, ¿vale? Para que venga todo lo bueno, se vaya todo lo malo, que ya es hora, ¿verdad? Muchas gracias, Medina. Terminamos con esa canción. Bueno, antes os tengo que pedir una cosa. Bueno, ya no. Venga, quiero que vengáis en Navidad, ¿eh? Todo el mundo.
Hola, sí, buenas noches. Yo solamente quería decir unas palabras de agradecimiento, en primer lugar, a todos los que estáis aguantando aquí estoicamente esta noche, a pesar del frío. Y en segundo lugar, os voy a pedir sinceramente un fuerte, muy fuerte aplauso a todo el equipo técnico y artístico que se lo han currado desde hace un tiempo, que nos han creado este espectáculo para que lo disfrutemos nosotros hoy aquí. Este aplauso va para todos vosotros. Buenas noches a todos y a todas. No vamos a ser ni el concejal de fiestas, que ha hecho un trabajo excelente. Un trabajo excelente con mucha gente también ligada, ¿no? Porque los compañeros que han estado trabajando en las calles a través de la concejalía, la compañera del área de turismo, de juventud, de cultura, han hecho un trabajo excelente, y detrás de todos los concejales hay muchas personas que han puesto las manos para que hoy yo tenga el placer de deciros que estoy realmente emocionado de ver esta plaza como la veo. Pero lo importante de esta fecha, y creo que coincidimos todos y todas las que estamos aquí, son los niños. Así que yo voy a pedir que vengan conmigo, que suban los niños que van a encargarse de encender el alumbrado de Navidad de Medina Sidonia. Un aplauso para ellos, hombre. Decía que es un placer veros y ver esta plaza de nuevo llena, porque lo que tenemos todos en el corazón... ¿aquí? Ramiro, vente para acá, Ramiro, el actor. Un gran actor, un abrazo. Creo que nos conocemos de La Habana, ¿no, Ramiro? Nos conocimos en La Habana. Me alegro mucho volver a verte. Es un placer, decía, veros y que... El deseo que tengo este año para todos y para todas es que nos quitemos de encima estos años tristes que hemos pasado, porque hoy hemos visto un espectáculo que hablaba de la luz y de la vuelta, del renacimiento de la luz. Yo estoy convencido de que esta ciudad, de que Medina Sidonia, dicen algunos que Sidón significa la ciudad de la estrella, ¿no? La ciudad de la estrella implica una ciudad brillando en la noche desde hace más de 3.000 años. Yo estoy convencido de que esa luz va a volver a renacer y de que en todos y en todas vosotras está también una chispa que va a contribuir para que la luz sea esplendorosa. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que os divirtáis, espero que hayamos estado a la altura de las circunstancias. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Mucha suerte. Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Gracias.